Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer un nuevo coloring. Aquí están los ejemplos. Esto lo vamos a hacer muy fácil, pero antes de continuar con el tutorial les quiero mandar un saludo muy especial a las personitas que comentaron en el video anterior. Un saludo muy especial a Sebas Flash, otro saludito muy especial para Rafael Alexis y otro saludito muy especial para Relámpago FF y un saludito muy especial para Mari Quispe y por último un saludo especial para CBK 3 puntitos. Bueno, así estás tú, Click. Pero bueno, si tú quieres que te mande saluditos, comenta ahí abajo y nada más. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Ahora nos vamos a ir a esta aplicación que se llama Alligmotion. Link de descarga sin marca de agua aquí abajito, solo para Android, ¿ok? Bueno, en este momento voy a usar el puntero para poder ayudarnos a hacer el tutorial todo esto. Vamos a hacer clic en esta capa, o sea, en la capa principal. Vamos a añadir un efecto. El efecto que se va a llamar color de punto. Aquí en la lupita lo vamos a buscar, obviamente, ¿vale? Hacemos clic, aquí escribimos color de punto. Ahí está, perfecto. Y aquí, configuración estándar, y aquí no lo manejes nada. Simplemente hazle clic por acá y luego añadimos otro efectito más. Ahí está, perfecto. Aquí vamos a buscar exposición gamma, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí gamma y listo. Aquí nos aparece. Igual, añadimos esto. No lo vamos a manejar, excepto una cosa. Donde dice gamma, bájalo a 950. Bueno, una vez que esto ya esté así, vamos a añadir un cuadradito. Vamos a expandirlo con la opción de tres puntitos, rellenar área de composición y simplemente vamos aquí donde dice añadir efectos y aquí vamos a ir de nuevo a la lupita, ¿ok? Aquí lo que vamos a buscar es copiar fondo, seleccionamos copiar fondo y ahora configuración estándar y aquí, vamos a hacer clic ahora aquí en añadir efecto. Aquí nuevamente vamos a buscar exposición o gamma, simplemente pones y te aparece exposición gamma, configuración estándar y aquí hacemos clic donde dice exposición gamma y aquí vamos a hacer algo, chicos. Esto sí o sí tienes que poner tal y como yo te voy a decir, en menos 0.45, ¿vale? Sí o sí tienes que poner esto porque si no te va a quedar medio raro el coloring. Ahora en el apartado de gamma vamos a poner en 0, a ver, más o menos en, sí, 0.790. Ahí está, lo dejamos esto ahí. Ahora nos vamos a añadir otro efecto más. Este efecto se va a llamar, o se llama afilar, ¿vale? O sharpen. Configuración estándar nuevamente. Aquí podemos bajar un poquito más o puedes dejarlo ahí. Puedes bajarlo más, solo es para que los bordes sean más nítidos, solo para eso, ¿vale? Luego de esto, añadir efectos. Aquí lo que vamos a buscar es viñeta. A ver, viñeta, simplemente viñeta. Esto sí tienes que poner tal y como yo lo voy a poner. En el apartado de redondez vamos a bajar, ¿ok? Vamos a bajar de porcentaje más o menos a unos 84%. Sí o sí tiene que ser 84%. Donde dice pluma, aquí abajito, pluma, vamos a bajarlo también un poco. Vamos a ponerlo más o menos en 420, más o menos por ahí, o 400, a ver. Esto es en 0.445, pongámoslo mejor, porque ahorita vi que alrededor, para que se vea bonito. Bueno, una vez que tengas esto, vamos a añadir otro cuadradito más, de igual forma, tres puntitos, ajustar a área de composición, a rellenar área de composición, es que me estoy equivocando, chicos. Luego aquí añadir efectos, aquí vamos a añadir otra vez copiar fondo, copiar fondito, Greg, ahí está, muy bien, facilito, no tienes por qué complicarte, hacemos clic acá, luego clic aquí y luego aquí, ahí está, añadimos otro efecto más, vamos a la lupita y aquí lo que vamos a buscar es gamma y exposición también. Seleccionamos esto, luego configuración estándar. Y luego de esto vamos a hacer clic donde dice exposición gamma. Y aquí vamos a mover algo, chicos. Solo en exposición vamos a ponerlo igual, menos 0.045. Muy bien, esto sí o sí tienes que ponerlo ahí. Luego aquí en el apartado de gamma, pues vamos a bajar un poquito algo de, a ver, 0. 860.
Ahora aquí vamos a añadir otro efecto que vendría a ser, simplemente acá hacemos clic, luego en la lupita, luego aquí vamos a escribir que vendría a ser este desenfoque gaussiano. Aquí está, es como una estrellita, como un sol, aquí, perfecto, ¿viste? Ahí está. Seleccionamos eso, configuración estándar, luego aquí hacemos clic en desenfoque gaussiano, luego pues por sí vamos a subirlo un poquito a 215. Luego de esto vamos a hacer algo, chicos. Mira, ponga mucha atención aquí. Seleccionamos la capa número 2, luego vamos donde dice mezcla y aquí donde dice contraste o diferencia, esto vas a poner en el tercero, en sustraer. Muy bien, ya se acaba de sustraer, ¿vale? Más o menos te debe quedar así. Si te está quedando así después de esto, perfecto, estás yendo en un buen camino, Crick. Estás yendo en un buen camino. Ahora solo queda hacer unas cuantas cositas más, luego le damos, ¿vale? Para esto vamos a crear otro cuadradito más, tres puntitos, rellenar área de composición, luego aquí rellenar color y color blanco, ¿vale? Ahora seleccionamos esto, vamos a donde dice mezcla y donde dice este contraste, ¿cómo se llama esto? Donde dice diferencia o donde dice contraste, pongámoslo en contraste, luego donde dice suspender, ¿vale? Suspender. Y aquí puedes bajar un poquito el brillo. Si brilla mucho, o sea, en plan, si está mucho brillo, lo vas a bajar ahí la opacidad y ya está. Te va a quedar un poquito más bonito. Pero en este caso vamos a usarlo así, ¿vale? Ya está. Listo, Crick. Ahora viene el dato más importante. Duplicamos la capa principal, ¿vale? Y aquí, esto de acá, vamos a tratar de subirlo hacia arriba, ¿vale? Vamos a subir hacia arriba del todo. Por eso digo, vamos a subir hacia arriba de todo. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer clic. Mira, atención, chicos. Aquí les va a variar mucho si no, ¿eh? Vamos a añadir, vamos a borrar estos dos efectos que tiene en la capa que hemos duplicado. Aquí vamos a añadir, vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar copiar fondo, bueno, copiar fondo no, clave de color, chicos, clave de color, ¿vale? Configuración estándar y aquí, chicos. El color que quieran resaltar, ustedes seleccionan. En mi caso, por ejemplo, quiero resaltar un poquito lo que es el azul, selecciono el azul. Si yo quiero resaltar el color piel, lo voy a poner aquí, el color piel, ¿vale? Esto es un dato muy importante. Ahora, si tú seleccionas un azul muy claro, va a brillar demasiado. Si tú seleccionas un azul un poquito oscurito y tal, no va a brillar mucho, pero va a brillar esa parte. Esta parte va a definir mucho. Esta parte te puede variar el resultado, chicos. Esta parte es muy importante que busques el punto. Vamos a poner donde dice invertir, ¿vale? Ahora, vamos a ir justo aquí en el ojito, hacemos play y te va a quedar todo oscuro. No pasa nada. Vamos a ir aquí de nuevo. Te tiene que quedar oscuro sí o sí. Luego aquí en clave de color, donde dice límite, vamos a subirlo. Ahora, yo seleccioné el color celeste, ¿vale? Ahora, el celeste se va a tener que brillar. Ahí está, mira, subimos más. Así más o menos te tiene que quedar así. Si estás logrando hacer esto, te va a quedar súper bien el colorín. Pero fíjate, en el mío hay más blanco que azul. O sea, ¿sabes? Es como que más brilloso, entonces va a brillar en sí. Pero ahora, si yo encuentro un azul un poquito más oscurito, esto mira, por ejemplo, esto es demasiado claro, por eso aparecen así. Por eso les dije, mira, si en caso que es demasiado claro, pues lo tengo que bajar la intensidad. Si en caso que es oscuro, lo tengo que subir de nuevo, ¿viste? Esta parte, chicos, es así. Muy, muy importante que desde esta parte va a variar todo tu coloring. Si es que brilla mucho, si es que no brilla mucho, eso, ¿vale? Eso es un dato que ustedes ya van a experimentar y vean más o menos cómo o qué quieren hacer. Pero repito, en este apartado van a seleccionar el color que ustedes quieren resaltar, quieren que brille. Si tú quieres un rojo, vas a brillar, pero si en la imagen no hay un color rojo, no va a brillar nada. En la imagen tiene que llevar alguna ropa roja, algo tiene que brillar. Las cosas rojas va a brillar. Si tú pones un verde, algo que esté verde de fondo va a brillar, ¿vale? Muy importante. Ahora añadimos efecto. Aquí vamos a añadir desenfoque gaussiano.
Ahí está, muy bien, aquí está, perfecto, desenfoque gaussiano, ¿vale? Muy bien, esto lo vamos a subir un poquito más hasta 410, 420, pongámosle, ¿ok? Ahí está, muy bien. Ahora aquí vamos a poner saturación, vamos a poner saturación, intensidad, esta de acá. Configuración estándar. Luego aquí vamos a poner lo siguiente. En saturación, súbelo al máximo, pero bájale un poquito. Como que a 90 y tantos, ponle 90 y tantos para que no esté muy intenso. Ahora, desde aquí ya puede quedarte bien, pero mira, por ejemplo, si este ojito lo desactivas, ya puede quedar bien, chicos, puede quedar. Pero ahora, si seleccionamos esto, mezclamos opacidad, nos vamos al apartado de aclarar, va a hacer que brille más. ¿Sabes? Va a brillar más. Esto, si quieres activar, o sea, si quieres que brille mucho, vas a activar. Si no quieres que brille, vas a desactivarlo, ¿ok? O sea, no lo vas a poner la mezcla y opacidad. Simplemente vas a duplicar, así, duplicar. Mira, mira, como puedes darte cuenta, está brillando mucho. Yo quiero que brille en sí, pero si tú no quieres que ese blanco resalte así, entonces esa parte donde dice... donde pusimos en mezcla y opacidad, no lo hagas, ¿vale? Es así de sencillo. En mi caso, quiero que brille así, muy fuerte, y ya está, conseguimos este color. ¿Viste? Así de sencillo es todo esto. Espero que me hayas entendido. Vamos a bajar este afilar un poquito porque está demasiado como que cuadrado. No sé, no me gusta, pero vamos a bajarlo ahí. Ya estaría, ya tendríamos todo esto. Ahora, por último, vamos a añadir un... área de bueno, vamos a rellenar todo esto y luego vamos a buscar que se llama copiar fondo, ¿vale? Esto siempre es así, copiar fondo. Luego aquí vamos a añadir un efectito más que vendría a ser saturación, ¿vale? Ahí está, perfecto, saturación, configuración, perfecto, ahí está. Ahora esto vamos a poner al máximo, ¿para qué? Para que el color azul brille un poquito más, ¿viste? Ahora, pues, estaría así, crack, mira, mira cómo está quedando. Ahora, por ejemplo, aquí se está resaltando mucho el color blanco, sí. ¿Por qué? Porque ya les dije, hay una partecita que les estaba repite y repite. Esa parte, si lo desactivamos, va a ser un poquito más opaco. Se podría ver bien, pero en mi caso vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque de esta manera también puede quedar bonito con otros colores. Ojito, el clip que tú tengas también tiene que ser bonito, con el fondo así, un poco oscuro. Porque si tú pones a un clip donde el fondo esté colorado, vamos a tener problemas, no te va a quedar coloring. Ahora toca poner coloring a este. Vamos a copiar esto, vamos a copiar. Vamos a ir a este apartado, vamos a pegar ese efecto. Vamos a poner coloring a este de acá, ¿ok? Al Jinjang. Para que tú entiendas mucho mejor. Esto simplemente lo vamos a copiar. Donde dice copiar capas, ahí está. Y a partir de acá... quiero que se pegue, ¿no? O sea, que en plan, lo hemos copiado, ahora lo tenemos que pegar. Eso sí, siempre deseleccionando. Ahora sí, pegamos las tres capas y mira, ya te estaría quedando así. Ok, ahora, ¿qué es lo que viene? Ojito, viene que tenemos que duplicar esta capa. Duplicamos y luego esto lo vamos a arrastrar hasta arriba del todo. Muy bien. Ahora viene lo siguiente. Aquí viene el punto clave de todo esto. Es borrar estos dos, ya saben, borrar. Luego de todo esto, nos vamos a ir aquí, apagamos este ojito, ok, vamos a hacer que no se vea. Luego de esto, vemos aquí a ver qué viene, entonces es como clave de color, desenfoque gaussiano y saturación. Grábate estos tres efectos que no vas a copiar, sí puedes copiar y pegar, pero no te va a salir bien. Entonces tenemos que crear un nuevo efecto, ok. Aquí vamos a buscar clave de color, de nuevo, ahí está, clave de color. Configuración estándar. Ahora, ¿qué color queremos nosotros que resalte? El dorado, claro. Pero esto tiene su juego. Cuidado. Que aquí, por ejemplo, seleccionemos esto de acá. Esto de acá, ¿vale? Seleccionamos esto o esto. Da igual. Vamos a ver algo. Vamos a poner aquí donde dice invertir. Y claro, me estaría quedando así. Si te está quedando así, bacán, solo subes en el apartado límite, así vamos subiendo. No, ahora se nota un poquito los abdominales, entonces no. En pluma lo podemos bajar un poquito a unos 30 más o menos, siempre se recomienda por ahí, luego no lo bajes más. Bueno, ahora sí vendría a estar así. Está como que no muy difícil, hasta ahora, pero esto es cuestión de práctica, creo.
Luego de esto vamos a añadir otro efecto, ya saben que viene desenfoque gaussiano. ¿Okay? Viene desenfoque gaussiano. Ahí está, desenfoque gaussiano. Luego de esto, bueno, obviamente que esto lo vas a tener que subir un poquito hasta, bueno, ponlo hasta 400 si quieres tú esto. Bueno, 400 ponlo límite. Esto es para que se pueda difuminar muy bonito, pues, ¿no? Aquí en saturación e intensidad. Y luego esto seleccionamos. Vamos a poner saturación e intensidad, el tercera capa. Ahí está, perfecto. Seleccionamos esto, seleccionamos esto. Ahora vamos aquí en saturación y subimos al máximo. Un poquito bajando, siempre un poquito bajando. Listo. Así te estaría quedando esto. Ahora, si nosotros vamos aquí, dice, vamos a poner esto, ¿no? Podemos poner, ya les dije. Si nosotros queremos que brille más fuerte, ponemos esto. Si no quieres que brille más fuerte, no lo pongas. ¿Ok? ¿Estamos? Ojito. Ahora prendemos esto y ¡boom! La magia está. ¿Aún falta? Sí. Aún falta. Para manejar el color blanco del cuerpo, puedes poner la capa número 3 de los cuadrados. Lo bajas un poquito y funciona bien. ¿Vale? Ahora aquí en intensidad, vamos a bajar un poquito. Ahí, perfecto. Ahora vamos a duplicar uno más y ya estaría. Esto lo vamos a bajar en desenfoque gaussiano también un poquito más. O sea, cada vez que dupliquemos, vamos a tener que bajar. ¿Listo? Así te estaría quedando todo esto, Crick. Ahora, si tú quieres un poquito más oscuro, ya sabes, dónde has puesto más claro, más cositas y tal, pues tú ya lo manejas. Pero por mientras, si te gusta el coloring así, pues lo dejas. Lo dejas simplemente, Crick. Ya está. El último, recuerden siempre, el poner la capa última, que es la saturación, siempre. Y estaría quedando así con la chica de color rojo. El color rojo intenso, bueno, quedaría así, ¿no? Espero que me hayan entendido. Si en caso que tienen una duda, pero muy difícil, que no saben cómo funciona esta partecita, no sé qué, al Instagram, como Kendronix, estoy en Instagram, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir a CapCut. Aquí lo que van a hacer para que sea más bonito es ajustar esto. Mira, en brillo vamos a bajarle un poquito a menos 4, más o menos. Y aquí en contraste, pues podemos subir hasta 30, más o menos, ¿ok? Pongámosle un 30. En saturación, no lo manejes nada. Pues bueno, si tú quieres, puedes aumentar también para que sea más así brilloso. Pero si no quieres, pues solo déjalo ahí. En exposición, pues lo tienes que bajar, porque si no va a brillar todo el cuerpo. Lo bajas esto y lo resto no lo tocas absolutamente nada. En viñeta puedes subir un poco también si quieres tú, pero en mi caso para ser un poco travieso lo subimos. Ya está. Esto sería todo, chicos. Espero que les haya gustado el edit. Y si es así, bueno, el edit no, el coloring. Recuerden, para el próximo voy a traer un edit con este coloring. Así que pongan mucha, mucha atención. Bueno, espero que hayan aprendido. Y también, dicho todo esto, hasta la próxima. Chao, chao. Rompiendo con la barrera del silencio, DJ Alan Mendoza.